Con los temas del programa, muchas veces se insiste en la necesidad de darle valor agregado a la producción frutícola, de generar fuentes de ingreso alternativas, aprovechando el mercado regional, aprovechando la infraestructura creada, pero sobre todo proponiendo nuevas formas de entender el negocio de la fruticultura. En este caso, le vamos a contar la experiencia de tres productores de la zona de Fernández Oro que decidieron asociarse para crear snacks ahora de manzana, pero también van a ser de pera y colocar un nuevo producto en el mercado. Estamos en Fruch, en una fábrica de chips horneados de manzana, manzana crocante. Este es un emprendimiento que arrancamos, somos tres primos que tuvimos esta idea de realizar este desarrollo, esta cosa rara con la manzana, Manuel Pucheta y Nicolás Soliak, que nos apoya desde Buenos Aires. Y bueno, básicamente lo que desarrollamos es un snack crocante a raíz de nuestra materia prima principal de la región. Y estamos elaborando en esta fábrica que inauguramos ahora desde enero, estamos acá produciendo. Por ahora tenemos solo dos productos, que es manzana verde y manzana roja. Verde principalmente obviamente con Granny Smith. En roja trabajamos fundamentalmente con Pink Lady, que es una variedad, es la última que se cosecha de la roja, que nos da muy buenos resultados, pero también hemos hecho ensayos con otras variedades rojas y la verdad que el producto se da muy bien. El objetivo o lo curioso que tiene este proyecto es que, bueno, genera valor agregado en la principal materia prima. La verdad que muchas veces nos dicen, ¿por qué no elaboran de zanahoria, de banana y otras cosas? Tal vez en algún momento hagamos algún mix, pero la verdad que nuestra idea, y por ahora hace 3 años estamos enfocados en esto, que es aprovechar la materia prima principal. Estamos sí haciendo bastantes ensayos y pruebas con pera, que es nuestro nuevo objetivo. Pero bueno, la pera es un poquito más compleja, pero ya lo vamos a desarrollar. Ya producto cero sodio por la manzana, por todas las características que tiene la manzana, es una buena fuente de azúcares. La verdad que nosotros eso nos fuimos asesorando a medida que íbamos creciendo con el proceso, con el producto. Y bueno, nutricionistas, deportólogas sobre todo, nos decían que lo recomendaban mucho para intraactividad física, o sea, esa reposición rápida de energía, de azúcares, que es muy bueno. Y la verdad que no era un nicho que teníamos y hoy por hoy lo identificamos, lo vemos en gimnasio y lo vemos en mucha gente que está muy de moda el tema de la bici, de salir a correr, y bueno, es un nicho también muy interesante. Sin duda es que la actividad frutícola tiene mucho por evolucionar, por crecer en la constitución de nuevos productos, como es este caso, y los productores también en esta forma de interpretar el trabajo, el negocio frutícola, de asociarse como una forma de crecer y también de fortalecerse hacia adentro de la propia producción. Estamos, bueno, en la Patagonia con bastante presencia, ya estamos en algunas cadenas de supermercados, en dietéticas, tenemos distribuidores desde Tierra del Fuego en toda la Patagonia. Estamos en más de 15 provincias ya con distribuidores y creciendo muy de a poco, tranquilos, porque nuestro principal foco está en crecer en capacidad de producción. Estamos ahora invirtiendo en una nueva línea de hornos y equipamiento para envasado. Entonces como que el foco principalmente está en la producción y la comercialización viene creciendo bien. En Buenos Aires ya estamos en algunas cadenas dietéticas importantes que tienen mucha cobertura. Y creciendo ahí, nuestro foco también es en algún momento poder hacer algo a nivel exportación. Estamos con Río Negro Export haciendo gestiones, estamos inscriptos y bueno, en breve ojalá podamos hacer algo chiquito para arrancar, pero también enviar algo del producto afuera. Tiene esa virtud de que durante todo el año podés elaborar, guardándola en frío, está muy piola. Sí, hoy estamos en 30.000 paquetes por mes de producción, pero te digo hoy porque estamos esperando la nueva línea de hornos ahora ya en 1 o 2 meses como mucho. Y ahí la escala no es duplicar, sino que, bueno, hay que ver en qué escala vamos a quedar porque el proceso se acelera y hay etapas que cambian mucho. Así que nosotros tenemos un proyecto en este nuevo galpón de alcanzar en breve los 100.000 paquetes por mes como producción. Y bueno, y a partir de ahí seguir creciendo. Estamos en un lugar donde tenemos mucho espacio, por suerte, en Fernández Oro. Y tenemos esa posibilidad de anexar más módulos y poder, ojalá, ir creciendo en espacio. Valor agregado para el Alto Valle, principalmente. Para nosotros resaltamos en todos lados manzanas patagónicas y patagónico como un alto valor agregado al producto. Lo resaltamos todo el tiempo, resaltamos de la zona que somos y la gente sabe
y valora que dónde estás. O sea, hay algo que la gente, vos hablás de manzana en cualquier lugar del país y ya saben que es Río Negro, Neuquén, el Alto Valle. Y cuando identificás el producto, bueno, al decir que estás emplazado acá y que no es que te llevas la manzana y la haces afuera, eso es un valor agregado. Entonces es principalmente darle valor agregado a la manzana patagónica.